siempre dedicada al arte del movimiento como maestra, conferencista, directiva, metodóloga y jurado, Angélica Klein, impulsora de la danza clásica en Monterrey, recibirá este viernes el reconocimiento Una Vida en la Danza, que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y conforme han pasado los años, pues sí ha habido una dedicación. Okay. Entonces, lo recibo con mucho cariño, lo recibo con mucho amor. Y creo que este reconocimiento no solamente va para Angélica Klein. Creo que este reconocimiento va para muchas personas que de alguna manera han estado conmigo, han compartido. Bueno, prácticamente pues es que en la carrera ha habido muchísimas oportunidades que yo las agradezco mucho a las personas que de una manera u otra han creído en mí, porque pues finalmente las cosas se han ido dando a lo largo de la carrera. Yo le comentaba el otro día a alguien que no te das cuenta y para cuando abres los ojos estás de subdirector en esta escuela, porque yo entré como alumna y luego de directora y luego, bueno, y finalmente algún día fui a dar con el hermano de la señora Yolanda Santos y de ahí nace este maravilloso proyecto del Ballet de Monterrey y nos vamos, o sea, me invitan a de jurado de misiones en los estados, de jurado a concursos, he dictado muchas conferencias, he escrito para algunas revistas, o sea, he montado ballets, las posibilidades de desarrollo son muchas, ¿no? Yo siempre he dicho que la danza es como la medicina. Tienes que estar actualizado porque cada día hay algo nuevo. Entonces eso es lo maravilloso. Yo creo que yo por eso nunca me he cansado de esta profesión. Porque constantemente estás en aprendizaje. Siempre hay algo más. O sea, nunca llegas a un tope de aprendizaje. Yo creo que uno tiene que luchar por lo que uno quiere. Yo creo que en la vida todo se puede. Con imágenes de Ricardo Esparza e información de Félix Barrón, Grupo Reforma.